Este saludo muy especial para un blogger que es Matajotos, Héctor Leal. Ey, ey, ey. Que sepan todos aquí en el aeropuerto. Cállate, cállate, cállate. Que eres Matajotos. ¡Pinche Paco, güey! Te mando un beso en el nido de lombrices. Ay, yo también. ¿Qué onda, mi gente bonita? Ya saben que mi nombre es Héctor Leal y a bailar chingado. ¡Ay! Héctor Leal, Héctor Leal, Héctor Leal, Héctor Leal Blog. Y arriba el norte, chingado. Ustedes a su canal Héctor Leal Vlogs. Váyanle dando like a este video porque sé que va a estar bien chingón. Rima sin esfuerzo, güey. Y pues, ¿de qué hay que hablar hoy o qué? En este video hablaremos sobre más cosas cagantes de la vida, porque ya he hecho videos anteriores hablando de cosas que me cagan, que es algo que quiero aclarar. En mi página de Facebook, que si no me sigues, güey, es Héctor Leal Vlogs, no sé por qué chingón no me sigues, güey, les pregunté qué era lo que les cagaba de la vida a ustedes. A lo que muchos me dijeron: a ver, espérate, Sid Vela, espérate, Galaxia, que a ti no te queda hacer esos videos, güey. Yo desde el 2010 empecé a hacer los videos de cosas cagantes del cine, cosas cagantes de tal, cosas cagantes de pinche de todo. Así que déjense de mamadas que es algo que le estoy copiando a Galaxia. No, yo empecé a hacer las cosas cagantes desde el 2010, ¿ok? Y pues, aclarado esto, pues comenzamos para que no se nos haga tan tarde. Pues la primavera ya entró, las hojitas empiezan a salir en los árboles, los putos zancudos no dejan de chingar la madre, el sol del amanecer sale bien hermoso. Pero esto trae algo cagante para todos: el cambio de horario. Siempre cuando es el cambio de horario, la gente se mega pendeja, te sientes todo desubicado, te levantas tarde para ir a trabajar, nomás se andan quejando y son de que: wey, me caga el cambio de horario, no sé ni qué horas son. Wey, es la misma hora, nada más se recorrió una, no te paniquees. No, güey, es que no mames, ya no sé ni en qué pinche mundo vivo, güey. No sé si va a amanecer más temprano, si va a anochecer más tarde, no sé qué pedo. Ya te dije que no pasa nada, güey, solamente se recorrió una hora y ya se chingó, no la hagas de pedo. Ah, güey, es que neta, güey, ya ni chingan, güey. ¿Qué tanta mamada agarran con estar cambia y cambia el horario, güey? ¿Para qué tanto pedo? No, pues no sé, güey, así lo quiso Dios o no sé quién chingados, la verdad me vale madre. De seguro, güey, sí, a huevo. Esta es otra pinche cortina de Peña Nieto, como todo lo que pasa en el mundo. A ver, ya, estás diciendo puras pendejadas, güey. Ya cállate, los hocico, te lo meo. Quiero escuchar al Commander, güey. No mames, ya cállate, güey, ya cállate, tranquilo. Ya estás delirando, güey, no mames. Quiero un paracetamol. Pero bueno, ya, güey, bájala tu pedo, güey, tampoco no mames. Pero pues sí, toda la gente anda pendejada, andan sacados de onda, güey. Es nomás de cambiar una horita y ya, se chingó, todo sigue normal. ¿Por qué no chingó? ¿Por qué no? Pero bueno, y otra cosa cagante de la vida es algo relacionado con tu mamá. Así que por favor, párate de tu silla y ve por tu mamá para que vea esta parte, ¿ok? Aquí te espero. Cinco borreguitos, seis borreguitos, siete borreguitos. ¿Ya? Hola, señora, el motivo por la cual mandé a su hijo o a su hija por usted es porque estoy haciendo un video hablando sobre cosas cagantes de cosas en general. Y aquí hay algo relacionado con usted. A ver, señora, nosotros como hijos muchas veces cometemos errores porque pues no somos perfectos. Pero por favor, quiero que usted me explique por qué al momento de que ustedes nos empiezan a regañar y nos empiezan a preguntar qué pedo, por qué lo hicimos, nos hacen esto. A ver, chamaco pendejo, ¿me puedes decir por favor por qué rechingado reprobaste el examen de historia si se supone que estuviste estudiando toda la pinche noche? Ay, mamá, pues, no me contestes, idiota. ¿No quieres que te conteste? Que te calles, te estoy diciendo, cállate. ¿Quién te entiende, mamá? Pues no, que te conteste. Pero a ver, dime, contéstame, ¿por qué todos tus pinches amigos cholos y pandilleritos, ellos sí pasaron todos con mínimo 95 y tú sacaste un 35? ¿Me puedes contestar, por favor? Puta, seguro yo sé. No me contestes, pendeja, te cállate el hocico. ¿Para qué nos preguntan si no nos van a dejar contestarle? A ver, ¿para qué? ¿Para qué? A ver, ¿para qué? ¿Para qué, señora? ¿Para qué? Ya, tranquilo, mucho pedo. A ver, por favor, contésteme lo siguiente: ¿por qué nos hace preguntas si no nos va a dejar contestarla? ¡Eh! ¡Cállese! ¡No me conteste! A ver, para que vea lo que se siente, cabrona. La amo mucho, señora. Ya puede volver a la cocina o lo que estaba haciendo viendo La Rosa de Guadalupe. Bye. ¿Cómo las amamos? Un beso a todas las mamás del mundo. La cosa cagante de la vida número 3, y es algo que me pasa casi a diario. Yo no sé qué tan cochinos sean ustedes. Yo la verdad es que me encanta bañarme. Me baño como 3 o 4 veces al día. Yo sé que gasto un chingo de agua, pero me vale madre, yo la pago, tú no. Y pues no sé qué tan bien tengan ustedes su metabolismo como yo, pero esta cosa súper cagante que casi siempre me pasa es que me estoy bañando a toda madre, estoy enjabonado y me pasa esto. Ay, la chingada. Ay,
¿Te dan ganas de colgar el tamarindo mientras estás cagando? ¡No mames! Porque es bien incómodo, estás todo enjabonado, todo resbaloso, y luego andas todo mojado, te tienes que salir, te vas a pinche pandear así en la taza, se te va a resbalar, vas a mojar todo el inodoro, tu mamá se va a enojar, te va a ir a jugar a las maquinitas de puro coraje, va a perder todo el dinero, va a vender la casa, te van a quedar en la ruina. No, pero el chile es bien incómodo que te den ganas de cagar mientras te estás bañando. ¿A poco no, chingo? ¿A poco no? Cosa cagante de la vida número 4 de este video es algo que estoy seguro que todos los mexicanos se van a identificar conmigo. Esos días que está haciendo un chingo de calor, pero ¿cuánto te gusta, cabrón? 43, 45 grados. Está el sol que parece que te está mentando la madre. Llegas a tu casa de la escuela todo cansado, fastidiado, acalorado, sudado, todo hediondo. Chilla la ardilla bien cabrón. Y añadiéndole a todo esto, tienes un chingo, es más, tres chingos de hambre. Tu mamá está en la cocina haciéndote de comer. Le preguntas qué te va a hacer de comer. ¿Y qué pasa? Ay, mamá, ay, ¿cómo te fue, hijo? Pues bien, pero no, hombre, pinche calorón que hace afuera. Está bien gacho, pinche calor. Ay, sí, verdad, ya sé qué calor hace, de veras. Pero no te preocupes, papacito. Te voy a hacer de comer algo bien rico para la ocasión. ¿Así que vamos a comer algo fresco? Te voy a hacer un caldito de pollo bien rico, papacito. Te va a encantar. ¿Caldo de pollo? No. ¡Mames! Señora, ¿cómo se le ocurre que con este calorón se nos va a antojar un caldo de pollo? ¡Ni a usted se le antoja, hombre! No me lo imagino a usted sentada en su mecedora diciendo: ¿qué estará bueno comer? ¿Qué estará bueno comer? Hace un chingo de calor, estoy sudando un chingo. ¡Ya sé! ¡Un caldo de pollo! No, señora, no. Mejor miéntenos la madre, chingada. ¿A poco no? Bueno, la cosa cagante número 5 de este video es cuando mandan fotos o videos a los grupos de WhatsApp. ¿Qué tienes con tus compas, los compañeros de trabajo, familiares, etcétera? Y pues te mandan una foto, te mandan un video, y pues ahí vas tú de pendejo a verlo y te pasa esto. Cabrón, mandaron un video porno. Lo veo. Ah, no lo voy a verlo. O sea, mejor hablaré conmigo. A mi chingue su madre, no se va a dar cuenta. El pinche negro del WhatsApp. Siempre caigo con este cabrón. Hasta parece que me persigue con su pinche anaconda. ¡Ay, qué miedo! Hasta lo sueño el cabrón, que estoy abriendo una imagen y de repente le hago: ¡ay, qué pedo! Dale like a este video si siempre caes en esas fotos y si tú has mandado las fotos del negro. El negro Simón. Pero bueno, y ya por último, no hay cosa más cagante en la vida que engordar. Porque engordas de pedo, güey. Todo lo rico de este mundo, todos los placeres, todo lo más. ¡Ah! Te hace engordar de madre y deja tú. Es pura tentación cuando estás a dieta. Estás bien aplicada en el gimnasio. Te has aplicado bien chingón con la comida. Ya estás flaca, pero ¡ah, sorpresa! ¿Te pasa esto? ¡Te extraño tanto, galleta! Esto de estar a dieta no es lo mío. Ya estoy harta de pura lechuga y atún por 3 semanas. Aunque bueno, se me hace que si me como una sola galleta no me va a pasar nada. Al cabo que pues ya estoy bastante bien. Ya estoy bien buena. ¿Qué me puede pasar? ¡No va a pasar nada! ¡Chinga su madre! ¡Me la voy a comer! ¡Qué rico! ¡Qué orgasmo! ¡No mames! ¿En qué momento me salió esta pasta si solo me comí una galleta? ¡Así de pinche fácil es engordar! Cuando menos te lo esperas, ya engordaste un chingo y ya eres un marrano con diabetes y colesterol. Y luego estamos en el gimnasio haciendo abdomen para quemar toda la pinche grasa. Tienes que hacer un chingo de abdomen. Te tienes que esforzar bastante, te duele. Y tan fácil que es chingarte, abrir el hocico, chingarte unos tacos, chingarte una hamburguesa. ¿Por qué es tan fácil comer y engordar y enflacar? Es todo un pedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso no lo sé, eso no lo sé. Pero bueno, mi gente bonita, hasta aquí el video de hoy. Así que si te gustó este video, deja tu comentario acá abajo. Si no, ya sabes que también, al igual, por favor, si te gustó, dale like a este video, ponlo en favorito, compártelo en todas tus redes sociales, en Facebook, Twitter, MySpace, Google+, Instagram, Vine, Snapchat, todos lados. Y suscríbete en el botoncito de acá abajo o en la esquinita de acá también, ¡yeah! Y pues mi gente bonita, ya saben que si le piquen al circulito de esta esquinita, se les va a desplegar una lista para que vayan a ver mis videos anteriores. Píquenle, píquenle, por favor. Y pues aquí abajo te dejo todas mis redes sociales para que me sigan y estén en contacto más directo tú y yo. Y pues muchísimas gracias a todos por estar aquí, mi gente bonita. Los amo con todo mi corazón, les mando un fuerte abrazo. Y pues cuídense mucho, que Diosito me los bendiga. En nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Y les deseo el mejor de los éxitos. Y pues ya saben que mi nombre es Héctor Leal. Y recuerden que el secreto de todo éxito es ser feliz. Bye. ¡Las amo! ¡Bye!